Olá a todos. Olá. Muito obrigada. Muitíssimas graças. Thank you. Vamos a esperar Mariela que chegue. Olá. Olá, Net. Guadalupe. Oi, Keila. Verônica, Romeu, Cláudia, Flávio. Esperamos a Mariela. Olá, Marian. Andrea. Hola, hola Yara, por acá estamos. Hola, creo que se salvó, ¿no? Ya, no te preocupes, ya lo descargué también. Sí, voy a cambiar la cámara. Ok, perfecto. Vamos a ver. Por aquí dejo mi tijera. Ok. No sé si la luz está buena. Está bien, Yara, no te preocupes. Ay. ¿Se ve mejor el color naranja o el verde? Yo creo que el naranja. Naranja. Sí. Ok. Sobresale más. Ok. Así. Acá. ¿Empezamos? Empezamos, Yara, cuando tú digas. Bueno, para hacer el pentágono. Plegamos el papel en la mitad. No hay necesidad de ser un papel, ¿cómo se dice? Doble faz. Okay. Puede ser de un color, un solo color. Okay. Y Bueno, para los que así tienen que. doble faz, tendría que ser con la cara blanca arriba, ¿verdad? Sí. Okay. Plegamos en la mitad. La parte abierta arriba. Ahora tenemos que hacer como un nex en este canto, en esta parte. Okay. Así que traemos esta esquina a este borde. Okay. Así. Y marcamos solo el centro. Y desplegamos. Ahora lo mismo, esta esquina en este borde. Okay. Marcamos el centro, solo el centro, y desplegamos. Así que tenemos una X. Okay. ¿Ok? Perfecto. Ahora, esta esquina traemos a la marca Okay, justamente a la marca aquí. hasta la marca. Okay. Y plegamos, marcamos todo el pliegue. Queda así. Okay. ¿Sí? Perfecto. Ahora llevamos este borde hasta este borde. Okay. Mira que nos está regalando también la forma de cómo cortar pentágonos. Sí. Hay muchas formas. Esta creo que Es la yo mejor. prefiero. Sí, es Sí, la mejor. para mí, yo prefiero esa. Ahora, este borde hasta este borde. Okay. Perfecto. Y marcamos así. Perfecto, Yara. ¿Todos están acá? Ahora, hacemos un pliegue montaña. Acá y esta parte llevamos para atrás, Okay. así. Para que quede bien alineado, Yara. Sí, todo alineado. Queda así. Perfecto. Ahora tenemos que cortar esta parte.
Yo voy a marcar solo para que vean dónde cortamos. Ok. Sí, porque el papel de Yara es de un solo color, no se ve claramente. Sí. En mi caso, sí, se ve acá. Ajá, perfecto. Y cortamos. Así que cortamos. Ok. Y Me sobra este. Perfecto. Abrimos. Lindo pentágono. Abrimos. Acá, el color naranjo. Perfecto. Bueno, ahora tenemos que colapsar esta parte. Esta parte será en montaña. Ok. 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 Vamos Tendrá a hacer. Que quedar así. Así que. Vamos a ir formando este diamante. Miren, aquí. La mayor parte de los pliegues ya están en montaña, así Sí. que solo dos pliegues. Mira que este en valle, yo lo cierro. Acá. Y acá. Ok. Así, tenemos esta forma. Ok. Me acaba de recordar la base de la grulla, ¿sabes? Sí. Sí. Ok. Permíteme, Clara. Acabamos. Tiene que quedar todo perfecto. Ok. Queda como un diamantito. Sí, un diamantito. Sí. Ok. Ahora, para mí, podemos quedar con el papel así, pero para mí es más cómodo. Sí, es mejor. Tirar. Sí. Ahora, con el papel así, traemos esta punta hasta esta punta y solo enmarcamos. Solo marcamos. Solo el centro. Solo marcamos el solo hay que centro. marcar. Sí, sí. Solo marcamos el centro. Desplegamos. Y esta puntita traemos hasta la marca. Arriba. Ok. Arriba y marcamos, Aquí marcamos vamos bien. a marcar fuerte. Sí. Perfecto. Marcamos bien y desplegamos. Ok. Desplegamos y ahora abrimos el modelo. Eso era mi pavor cuando empecé a plegar, cuando decían desplegar todo. Tú decías, ¿cómo lo Era logro mi otra vez? pavor. Ahora, miren que tenemos un pentágono Un pentágono pequeño. marcado. Este pentágono vamos a plegarlo todo en montaña, marcarlo en montaña. Marcamos bien en montaña. Y ahora, después de marcado, vamos a hundir el centro. Sí. Así que aseguramos el papel y hundimos el centro y lo vamos cerrando. Ok. Así. Y tenemos esto. Perfecto. Esta es como la base, Yara. Sí, sí. Es la base, casi, casi la base. Sí. Y cerramos. Ahora giramos el papel. Ahora voy a hacer un pliegue. Voy a hacerlo y después repito. Porque voy a marcarlo con el lápiz. Tenemos Esto que no lo hagan ahora todavía. hacer. No lo hagan Sí, porque ella va a no lo hagan. Don't do this because she's going to show us how to do it. She just wants to mark it with the pencil. Bueno, tenemos que obtener este valle, esta marca en valle. Así que para hacer esto, esta punta de la izquierda debe ir
hasta la punta de arriba. ¿Cómo yo hago? Okay. Yo abro un poco el papel. Sí, así es. Y pongo el dedo, el indicador atrás para tener firmeza. Y trago la punta izquierda hasta la punta de arriba, mira, así. Así. Y atrás, el plegado que quedó, marco bien. ¿Sí? Y queda así. Exacto. Va a quedar así. Entonces, trago esta esquina a esta. Perfecto. Hola, hoy sí, ¿me escucha? Ya, hola, hoy sí. sí. Sí, fue solo un momentito, no te preocupes. Sí. Ah, sí. Bueno, después que hago este, vamos a hacer una torsión. Para hacer esta torsión, tenemos que ahora pasar al otro. Este dejamos, así. Te lo dejamos. Dejamos. Sí. El dedo, el indicador, en la esquina de arriba. Okay. Y de nuevo, la esquina de la izquierda llevo hasta la esquina de arriba. Ok. Así. Seguro. Ok. Y lo marco por tras. Perfecto. ¿Podéis ver Sí. Este pliegue? Exacto. Lo marco bien. Y hago lo mismo. Repito. Observe. Esta esquina a la de arriba. Ok. Y marco bien. Ok. Me encanta esta rosa, Yara. Oh, gracias, Mariela. Divina, divina. Este es un paso un poquito complicado, como decimos en portugués, un poco chato. No, fíjate que no está tan complicado, sí. Cuando ya tenemos sigue, todos, sí. Cuando ya tenemos todos marcados, tenemos eso. Y colapsamos Sí. Así. Exacto. Y vamos a tener este pentágono sobre un otro pentágono. Exacto. ¿Ok? Colapsamos. Mira, es como abrirlo. Sí. Todos conseguieron. ¿Quieren? ¿Qué tal? ¿Lograron ¿Alguna conseguir su duda? pentágono? ¿Alguna duda? Ahí ¿Podemos ustedes vayan, seguir? Miren, ustedes vayan abriéndolos hasta que logren obtener el pentágono. Sí, yo hago de nuevo para que vean, Ok. para que no tengan dudas. La punta izquierda a la de arriba y se pliega esta parte. Perfecto. Mira, ahí están todos los corazoncitos. Quieren decir que sí. Se marca. Sí. Y se va haciendo una torsión. Se marca. Perfecto. Cuando terminamos, queda así. Y aplastamos y quedamos con este pentágono. Ahora, vamos a plegar de esta punta, de esta esquina, esta esquinita, en valle, de esta esquina, en valle, hasta esta esquina. Yo pliego y les enseño y después despliego para que vean. Okay. Así. Por ejemplo, aquí en la izquierda, hasta esta punta de la derecha. Exacto. Llega perfectamente. Está al centro, ¿verdad, Yara? Sí. Y esta está. Exacto. Miren, alinea perfectamente. Esta punta pasa un poco del centro del pentágono, ¿sí? Ah, ok. Esta punta. Sí. No se preocupen. Ok. Pliego y despliego. Y repito. En los otros En los lados. demás, ¿verdad? Los, sí. Okay. Pliego, marco bien.
y lo despliego. Ok. Perdón si no contesto, es porque no consigo mirar los comentarios. Sí, chicos, ahorita no podemos contestar porque estamos enfocados en el plegado. Sí. Pero ya después. Porque mi celular está arriba de mi visión, que no puedo ver. Sí, sí, no se lo ve. Que pasa. Exacto, así es. Bueno, plegamos todo, desplegamos. ¿Sí? Sí. Ahora lo colapsamos. Entonces, volvemos Vamos a plegarlo. Ok. Uno. Dos. Acaban quedando ya uno encima del otro, ¿verdad? Sí. Tres. Ahora, para plegar el cuarto, se abre un poquito el primero. Se abre un poco el primero. Pliego el cuarto. Voy girando el modelo. Y ahora abro un poquito más el primer pliegue. Oh, ahí está, sí. Pliego el último y voy, ¿cómo se dice? Acomodando el papel. Exacto. Y acá. Ahí Podéis estamos. ver bien. Y voy acomodando el papel hasta que consiga cerrarlo. Así. No hay problema si no quedan bien, porque después vamos a abrir el centro. Exacto, así es. Pues tenemos esta base. Qué lindo. Ahora tenemos que plegar este borde hasta este borde. Ok. Así. Y marcar bien. Marquemos bien, chicos. Sí. Este borde. Casi al centro de la flor. Plegamos paralelo a este borde. Exacto. Así. Marcamos. Y podemos desplegarlo. Y lo repetimos en los otros lados. Acá, miren. Se alinea este borde Traemos. Se alinea este borde. Desplegamos. Perfecto. Marcamos bien. Ay, qué amo esta Se rosa. puede Ya. plegar con después que la descubrí, que la creé, yo vi que el método es muy similar a otros modelos. Sí. Pero el método de plegar esta, de cerrar. Exacto, es Pero diferente. El resultado no he visto todavía igual Algo a igual, la sí. rosa. No Así sé. es. Yo, un momento, por favor, solo para... Yo aprendí con Isa Klein que todas las veces que pensamos que creamos algo, debemos buscar en internet si hay algo parecido. Exacto. Yo sé que es frustrante cuando vemos que ya crearon antes de nosotros. Sí, algo así pero es. Pero es el cierto, Así. si hay ya un creador. A veces tenemos varios creadores para el mismo modelo que Así coinciden, es. Así es. Pero a sucede. veces, ¿sabes? A Pero, veces me he dado cuenta que la forma de llegar al resultado es diferente. Sí, es diferente. Así A, es. a pesar que Nicky Robinson dijo que aún las maneras de plegar sean diferentes, el modelo es el mismo. Es el Pero, mismo. sí, pero va de cada uno, ¿no? Que, Exacto. no sé. Pero yo, Isa Klein me enseñó que todas las veces que tenemos esta duda, busquemos en internet Sí. para saber si hay ya un creador. Exacto. Bueno, seguimos. Ahora, vamos a hacer un pliegue invertido, creo que es así que se llama, un reverse fold. Exacto. Así que desplegamos. En aquella marca que hicimos, vamos a empurrar el papel para dentro. Así. La metemos. Perfecto. Queda una esquinita que podemos acertarla, corregirla. Okay. Esta esquinita.
traemos más para adentro para que quede. Para que quede perfecto. Y marcamos esta parte de atrás. Marcamos. Okay. Y repetimos en los otros lados. Ok, miren. Donde plegamos, llevamos para adentro. Ok. Ya se va viendo la forma de la rosa. Sí, ahora ya se ve que es una rosa. Sí. Marcamos atrás. Ok. Ay, qué lindo, Yara. Plegamos, marcamos, abrimos, empurramos, acertamos la puntita, marcamos atrás y básicamente ya tenemos la rosa. Sí, miren qué linda. Variando acá, yo voy a desplegar esta para que vean que se puede variar en esta parte, solo para que vean. Hay una foto en mi Instagram que hizo de los tres. Se puede no cerrar tanto aquí y abrir un poco más. Okay. Así que, ¿cómo se dice? El miolo, el centro de la flor, sí, va a quedar más abierto. Ok. Pero continuamos con eso. Okay, bueno, ahora es modelar con un palillo de manicurio, de cabello. Abrimos acá el centro. Abrimos. Y podemos modelarlo. En la flor morada, la rosa morada, yo plegué de esta manera el centro. El centro. Y ahora lo plego hacia adelante, ¿verdad? Ya. Sí, sí. Yo hice esto en la morada. Sí. Así que quedó para adelante. Sí, para adentro. Y ahora, en las puntas, le plegamos, le modelamos, todos los pétalos con el palillo. Así. Acá va de cada uno, como quiera. Exacto. Modelarla. ¿Qué tan rizado quedan de, los plétanos? Exacto, así es. El gusto de cada uno. Así es. Si Como dicen, quieren, el gusto del cliente. Sí. Si quieren, pueden dejar esta punta así, como yo hice con esta. Miren O pueden dejarla más redonda, como así yo se hice. puede, Este exacto. no, esta. Este es un papel 160, 180. Es tipo un Star Dream. Ajá. Tiene un brillo, Tiene es más brillocito, sí. grueso. Qué Sí, es más lindo, grueso. Yara. Así que podemos, si quieren, podemos plegar aquí las puntas, bajarla. Sí. Y queda así. Ay, qué linda. Y cada uno modela Exacto. Ahí van a ver ustedes, como cada lo uno va a quiere. tener una rosa diferente, así es. Estaba, toda vez que pliego de nuevo un modelo, hay otras formas de plegarlo. Así Sí. que estaba plegando esta y para quedar un poco más cerrada, no tan abierta como esta, más cerrada, se puede acá, en la parte de atrás, llegar, es un pliegue que todavía no está cierto, pero se llega un poco más el pétalo para el centro y se pliegue montaña en un tipo de bolsillo acá atrás. Como Queda bolsita. más cerrada, pero nos concentramos en esta. Sí. Que queda más abierta. Acá, en esta parte de los pétalos también podemos modelar. Modelar, así es. Sí, porque hay Sí, sí. espacio para meter el palillo. Acá hay Sí. espacio. Es la rosa. Miren qué Así linda. que esta las plegué con papel de fotocopia Qué que pinté. belleza. Divinas Esta con quedaron. el de origami. Esta con craft. Craft paper,
Wow. Así, esta con un papel más grueso. Miren qué Con linda, un de brillo. diferentes tamaños, así es. Y Miren qué lindo. para hacer los ramos, Ajá. si quieren hacer los ramos, Oigan. queda un, ¿cómo se dice? ¿Pequeño orificio? Un pequeño orificio que se consigue meter un alambre y se puede hacer un Oigan. arreglo. Sí, un arreglo floral. Pueden meter Sí, acá un sí. alambre, ¿cierto? Miren. Ahí está. Miren qué lindo, sí. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Ay, qué lindo! Ya puedo hacer una rosa. Ya puedo hacer una rosa. Gracias a Qué Yanaí, ya bueno. puedo hacer una rosa. Sí, no podía hacer rosa, Yana. Ay, Es muy simple como todo lo linda. que hago, Todo lo que haces es pero simple, pero hermoso. Y no es simple, Yara. No es simple. Yo creo que es como tú dices, lleva menos arreglos, menos complicaciones, pero muchas curvas, muchas líneas definidas, y eso le da una belleza, un toque exquisito. ay, qué bueno. Mariela, Muchas quiero gracias. agradecerte de corazón por esta oportunidad de enseñar mi trabajo. Tenéis muchos seguidores, muchos fans. Para Muchas mí es un gracias. honor estar Muchas aquí gracias, Yara. contigo. Una pena, lamento, una pena que no funciona. Es como dije. Me siento la viuda negra No, la que viuda negra más todos hermosa que he visto en toda mi vida. atraigo a todos para mi cuenta. No, No está sé qué bien. sucede, Está bien, Yara. pero Yo como te digo, el honor es para mí. Yo te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición, tu carisma, tu dulzura, tu belleza. no. Gracias por todo, Yara. La verdad que plegar contigo es como un sueño, la verdad, especialmente para nosotros los que estamos lejos. La gente de Brasil tiene la oportunidad de decir, vamos a plegar con Yara, vamos a ver a Yara en la convención, pero nosotros los que estamos en otros países es algo prácticamente imposible. Entonces te damos las gracias por alcanzar, por permitirnos un espacio en tu vida y como te digo, ya vas a ver tu rosa, la vas a ver plegada en muchos lugares ahora y mañana los que se levanten del otro lado del mundo ya vas a ver, te vas a sorprender. Oh, Yara, te eso es quiero un pedir un placer. favor. ¿Puedes levantar Sí. la rosa y que nos tomen una fotografía? Oh, sí. Chicos, háganos el favor, porfa, de tomarnos una fotografía a Yara y a mí. Sí, porfa, porque yo no puedo. Gracias, miren qué linda Yara. Gracias, gracias. Gracias, Yara. Muchas gracias. Yo, gracias a ti, Mariela. Me gustaría agradecer a todos, todos los argentinos, españoles de lengua latina, A los ingleses, allá andan colombianos, los holandeses. chilenos. Thank you, Alemanes, andan alemanes por ahí también. mi inglés es terrible, pero me gusta aprender. Thank you to all all the founders of England, Holland. Germany. Danke. Germany. Germany, yo vi algunos plegadores de Alemania, India. Somebody Danke, from India, ¿no? India, Yep, India. India, Yes. thank you. E de Brasil, muito obrigada a todos pelo carinho. E é muito bom contar com vocês. É muito bom contar com vocês. Ay, también a Guadalupe, de México. México, México, Chile, México, por ahí está Perú, tantos. Portugal, Así es. Italia. Gracias. Hay Muchas muchos gracias. amigos. Una cosa muy buena que el origami me dio Ah, oh, fue Dinamarca, Denmark. Dinamarca. Hello, Denmark. Fueron amigos. Amigos que tuve la felicidad de conocerlos en Argentina y en Italia. Qué Son galán. personas maravillosas. Exacto, Los tengo en mi corazón.
Estados Unidos. Venezuela, Venezuela, Estados Unidos. Colombia, Perú. Sí, Colombia, Perú. Sí, México. Bolivia. Sí, tantos países. Muchas gracias. Tantos países. Muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos y por vernos, por estar acá siempre pendientes, y gracias, ay, mil gracias a mi querida Yara. Ay, Yara, algún día te tengo que conocer y te voy a dar un enorme abrazo. Oh, es recíproco, Mariela, es recíproco. Ay, muchas gracias. Bueno, pues te deseo mucho éxito. Gracias. Que ya lo tienes, pero gracias, mucho, mucho Yara. Éxito, porque tú lo mereces. Muchas gracias. Y yo te deseo a ti, como te dije, ponle todo a las manos de Dios, todo se hace en el tiempo de Dios, y ese libro va a salir. Uh-huh. Y cuando ese libro salga, ¡ah, también Guatemala! Estaba ¡Guatemala! Estaba Romeo del Salvador también, sí. Sí, Romeo. Del Salvador, sí. Así que ya era todo en el tiempo de Dios, y ese libro lo queremos. Así que primero Dios lo podamos tener en nuestras manos, y algún día lo tengo que tener también autografiado por ti. Ojalá. Bueno, Yara, muchas gracias, Yara, por todo. Me das chance de guardar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Vamos a guardar. El otro ya lo descargué, así que lo descargo y lo subo en este momento. Muchas gracias, Yara. Besitos. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Besos a todos. Bye, bye. Adiós.